Pues sí, puede ser, pero ¿qué tiene que ver Andrés? O sea, en el supuesto, como dicen los abogados, aceptando sin conceder que sea su amigo, ¿qué tiene que ver si él tiene una empresa y hace un negocio lícito o ilícito con otra persona? ¿Qué tiene que ver Andrés? No, fíjate que no. En el caso de nosotros no. Ni amiguismo, ni influyentismo, ni nepotismo, ni corrupción. Ninguna de esas lacras de la política. Por eso somos distintos. Y por eso no han podido, ni podrán. Y también no somos represores, no mandamos a reprimir a nadie, no censuramos a nadie, no espiamos a nadie, no ordenamos masacres, no ordenamos torturas. Nosotros venimos de una lucha de años en favor de la justicia. Yo llevo más de 40 años luchando por mis ideales, por mis principios. Entonces se equivocan, ¿no? Somos iguales y por eso ya me voy a retirar, porque ya contribuí junto con muchos otros a que se iniciara esta transformación, que no va a detenerse, ya se echó a andar, sobre todo porque ya cambió la mentalidad del pueblo, que es lo más difícil de lograr. Pero cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. ¿Ustedes creen que yo podría estar hablando de estos corruptos si fuésemos iguales? ¿Cuántos años luchando en contra de esta mafia? Años. Por eso, el que llegue aquí tiene que tener autoridad moral para poder tener autoridad política, porque México ya no merece ser gobernado por ambiciosos y corruptos, por gente sin ideales, sin principios, por gente que no le tiene amor al pueblo. México